Tengan todos muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta jornada denominada Conversatorios Virtuales en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos. Es para nosotros un placer que nos acompañen esta mañana y puedan participar de esta actividad. Queremos agradecer a las instituciones que participaron en la organización del evento, a la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo El Salvador, al Colegio Salvadoreño de Biólogos, al Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, además de las instituciones que han brindado su apoyo, de manera especial al Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, a la Asociación de Estudiantes de Biología de la Universidad de El Salvador, al Ministerio de Cultura a través del Museo de Historia Natural y al Instituto para el Crecimiento Sostenible de la empresa y Asociación Paso Pacífico. Mi nombre es Alejandra Trejo, pertenezco a la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación. Me acompaña Néstor Herrera, también parte de esta sociedad y a la vez parte de la Asociación Paso Pacífico. Y este día nosotros seremos los moderadores durante la charla y trasladaremos las preguntas y comentarios al expositor. Además, trataremos de apoyar y colaborar para que esta jornada sea altamente exitosa. Esta mañana nos acompaña el licenciado Mauricio Alejandro Molina, técnico de la sección de paleontología del Museo de Historia Natural de El Salvador. Y el licenciado Molina es biólogo graduado de la Universidad de El Salvador, con una amplia experiencia en la realización de varias excavaciones de diversos sitios paleontológicos, como por ejemplo el sitio paleontológico Río Tomayate, en el municipio de San Gerardo, el sitio paleontológico San Miguel, Santa Fe, Cerro El Dragón, Ciudad Obrera, Vado Ancho Sur y varias localidades fosilíferas en el municipio de Metapán, Santa Ana. Al mismo tiempo, ha trabajado en el reconocimiento y declaratoria como bien cultural para la Colección Nacional de Paleontología y el sitio paleontológico Cerro El Dragón en el 2013 al 2017. Desde el 2008 a la fecha ha identificado un total de 11 sitios paleontológicos nuevos para El Salvador y además es autor del libro Catálogo de Fósiles del Salvador, publicación de la Dirección de Publicaciones e Impresos del Ministerio de Cultura en el año 2014. Actualmente es técnico de la sección de paleontología y curador de la Colección Nacional de Paleontología. Además, es el coordinador de inspecciones paleontológicas del Museo de Historia Natural del Salvador del Ministerio de Cultura. Esta mañana el licenciado Molina nos hablará acerca del gran intercambio biótico americano y su influencia en la biodiversidad actual de la región. Es un gusto para nosotros saludarlo. Licenciado Molina, agradecemos que pueda estar con nosotros compartiendo esta charla muy interesante. ¿Qué tal se encuentra el día de hoy? Muy buenos días, muy bien. Gracias por la invitación y ojalá les guste la presentación, no se me duerman, que creo que es un poquito larga, pero trataremos de hacerla rápida. No, nada que ver. Al contrario, sí, creemos que va a ser una conferencia muy, muy interesante, muy enriquecedora también. Y antes de iniciar con la conferencia, solo quiero recordar las normas del evento. Esta incluye alrededor de 40 a 50 minutos de exposición para luego finalizar con 15 minutos de preguntas y respuestas que pueden dejar en la sección de comentarios. Les pedimos a los participantes que se refieran al tema de la exposición y que cada pregunta, comentario o saludo se haga con un ambiente de respeto. Bueno, sin nada más que agregar, licenciado, le cedemos la palabra para poder iniciar. Buenos días. Ya me presentaron. Me llamo Mauricio Molina. Soy técnico de la sección de paleontología y vengo a hablar sobre el tema del gran intercambio biótico americano y la influencia que este tuvo en la biodiversidad de la región. Hay que aclarar una cosa, que la mayoría de los trabajos que se han realizado con respecto al gran intercambio biótico americano han estado centrados específicamente en la fauna de mamíferos, tanto de América del Norte como de América del Sur. Así que la ponencia se va a centrar principalmente en eso, pero también en el momento que sea relevante vamos a mencionar algunos otros plantas o reptiles o aves principalmente. Así que bien. El concepto o los primeros en trabajar o darse cuenta del gran intercambio biótico americano fueron Wallace, Bonigeri y Ameghino. Incluso Ameghino llegó a formular la
teoría de que América del Sur fue el origen de los mamíferos y que luego de América del Sur estos se dispersaron hacia el norte y hacia todo el resto del planeta. Obviamente, los paleontólogos de esa época de Estados Unidos refutaron la teoría de Megino y ellos dijeron que en realidad había sido al revés, que América del Sur estaba despoblada y que fueron los mamíferos de América del Norte los que llegaron al sur y poblaron ese continente. Posteriormente, tanto Patterson Pascual y Patterson Fidalgo y Webb sugirieron que durante este intercambio hubo mucha competencia y extinción, y a partir de acá se centró mucho de los trabajos, se han centrado en el hecho de que los marsupiales carnívoros que dominaban América del Sur fueron extinguidos por la competencia con el ingreso de los carnívoros placentarios. La expresión GIBA, o sea, Gran Intercambio Biótico Americano, o GABI por sus siglas en inglés, fue propuesta por Webb en 1985, refiriéndose al proceso biogeográfico relativamente de corta duración. Por otro lado, Woodburn en 2010 restringió el GIBA, perdón, los últimos 2,8 millones de años, sea durante el Pleistoceno. Tony y algunos colegas, con Sione y Tony, hicieron una reestructuración estratigráfica de las diferentes faunas de mamíferos de América del Norte que habían ingresado a América del Sur y determinaron que el proceso de intercambio fue episódico. Incluso Woodburn, ya en el 2010, dividía el Gran Intercambio Biótico Americano en cuatro episodios. Y ahora, ¿qué es el Gran Intercambio Biótico Americano? Y bueno, esto es uno de los mayores eventos biogeográficos que han dado la forma y la composición de las faunas modernas de América. Fue un proceso migratorio que unió faunas continentales entre América del Norte y América del Sur desde el Neógeno tardío, es decir, desde el Mioceno hasta la actualidad, porque es un proceso que todavía continúa. Fue un proceso que involucró múltiples olas y que jugó un papel muy importante para dar la formación de las ecozonas neotropical y neártica. Aquí hay que aclarar, yo estaba pensando cómo retomar cómo presentar el trabajo, y bueno, ir directamente al proceso del GABI. Sentía que iba a ser, además de que iba a ser muy corto, no se iba a dimensionar la importancia de esto, porque no es el único intercambio faunístico biótico que ha existido entre las Américas, por ejemplo. Pero sí es muy importante porque es el proceso que mezcla dos faunas completamente diferentes. Una fauna de América del Norte que nunca estuvo aislada, y por otro lado, la fauna de América del Sur que estuvo aislada desde finales del Paleoceno. O sea, son casi 50 millones de años de aislamiento, y esto es lo que vino a ser. Fue una de las cosas importantes que influyó en el resultado del Gran Intercambio Biótico Americano. Así que yo pensé que sería bueno empezar a ver cómo fue el origen de cada fauna de mamíferos en ambos continentes. Así que nos vamos a remontar al origen de los mamíferos en el Mesozoico. Este mapa que está acá es justo el límite entre el Jurásico y el Cretácico. O sea, ya Pangea se está fragmentando. Ya África y América del Norte están separados y el Atlántico Norte se está formando. Y esto va a dividir al mundo en dos megacontinentes, o sea, la Eurasia en el norte con Wuhan en el sur. Y esto también va a determinar mucho por qué las faunas son tan diferentes. Empezando con América del Sur, los mamíferos del Mesozoico de América del Sur son conocidos por grupos como los australopénidos, triconodontos, drioléstidos, gonguanaterios, multituberculados y pterios basales. Estos representan tres grupos. Uno que son endémicos diversos, como es el caso de los australopénidos. Otro que parece ser mamíferos linajes que provienen de antiguos linajes de la Eurasia, como es el caso de los gonguanaterios, que podrían ser una divergencia de los multituberculados. Y otro grupo que son relictos de Pangea. Y quiero hablar acá primero que nada sobre los australosfénidos. Usualmente los mamíferos se clasifican, hay un grupo que se conoce como los tribosfénidos, que es nada más el desarrollo de dientes. Es un desarrollo en los dientes que ocurre en los mamíferos que fue muy importante. Dientes con tres cúspides ordenadas en forma de triangular y con
que tienen tanto bordes cortantes como bordes para macerar. Usualmente se consideraba que esta había sido la evolución de este tipo de dientes o había ocurrido una sola vez, pero ahora se sabe que hay dos grupos de mamíferos que han tenido ese tipo de dientes. Uno son los australofénidos, que sus representantes vivos actuales son los monotremados, y los otros, que se conocían como boreosfénidos, son ahora los marsupiales y los placentarios. Entonces, el primer grupo que vamos a hablar son los australofénidos. Ya les dije, son los pseudofénicos australes. Se han encontrado, aparte de América del Sur, se han encontrado en Madagascar y Australia. Para el Jurásico tardío se conocen dos especies en América del Sur, y la presencia y la diversificación de este grupo sugiere que ya para el Jurásico medio y tardío, las faunas del hemisferio sur presentaban una diferencia marcada con las faunas del hemisferio norte. Otros grupos son los conodontos o triconodontos. Incluso, por ejemplo, aquí está el Condorodon spanios, es el mamífero más antiguo que se ha encontrado en América del Sur. Tiene una edad de 174 a 182 millones de años. Otro miembro de este grupo de triconodontos es el Argentoconodon fariosorum. Este está emparentado con triconodontos de América del Norte y Marruecos. Aquí también se sugiere que había también cierto contacto, pero no tanto como antes se pensaba. Y para que sepan, los triconodontes es un clado que es o tallo de los terios modernos, que puede ser hermano o tallo de los terios modernos. Para el Cretáceo, el Cretácico, los grupos que dominaban eran los drioléstidos, con los triconodontos, guanaterios y posiblemente un docodonto. Los drioléstidos son en América del Sur los mamíferos que están considerados los más cercanos a los mamíferos modernos. Cuando me refiero a mamíferos modernos, estoy refiriéndome a principalmente a los metaterios y euterios. Y Vincelestes neuquenianus es el linaje hermano de los terios. Este es de los más el grupo hermano de la división entre los metaterios y los euterios, ¿no? Que aparece en el Cretácico temprano y nos permite ver cómo eran los mamíferos en esa época, cómo se veían los mamíferos ancestrales. Ya para el Cretácico tardío, la fauna de mamíferos de América del Sur es más abundante, hay mejores registros y se conocen triconodontos, simetrodontos, drioléstidos, guanaterios y multituberculados. Los drioléstidos logran sobrevivir únicamente en América del Sur y se extinguen en el resto de los continentes. Incluso llegan a sobrepasar el periodo cenozoico y logran sobrevivir a la extinción del Cretácico Paleoceno. Por otro lado, los multituberculados se conocen por dos géneros, y aquí vengo a hablar sobre los conguanaterios. Estos son un grupo muy interesante, aunque lastimosamente no se sabe específicamente en qué posición filogenética se encuentran. Algunos creen que son están relacionados con los multituberculados y otros creen que son euterios, placentarios. Y lo interesante es que tienen una distribución gonguánica, obviamente por eso se llaman gonguanaterios, y podrían ser los ancestros de los cenartros. Si llegaran a ser euterios, esos podrían ser posiblemente, bueno, son los únicos candidatos para ser los ancestros de los cenartros, que saben ustedes que son los placentarios más basales. Y América del Sur tiene una cuestión muy interesante, que todos los periodos de conexión y fragmentación de las masas, específicamente las masas continentales de Gondwana, implicó un amplio intercambio biótico a través de diferentes procesos de transporte y dispersión. Y esto se ve muy bien en dos ejemplos, que son las plantas y los marsupiales. Con respecto a las plantas, si ustedes ven la imagen de la derecha, la imagen superior, tenemos la familia Proteacea y Winteracea, que se encuentran actualmente en América del Sur, Australia, África, y como fósiles han sido reportados para la Antártica. Si vemos la familia Casuarinacea, se han reportado, viven actualmente en la región de Australia y Nueva Zelanda, pero se han reportado como fósiles para América del Sur y África, probablemente también en la Antártica, pero no se han encontrado, lo que sugiere que estas tres familias surgieron cuando Gondwana estaba formada, no se había todavía desprendido. Pero si empezamos a ver el caso de Notophagus o Dicksonia, los encontramos
viviendo actualmente en América del Sur y en la región de Australia, a ambos, y como fósiles en la Antártica, lo que significa que probablemente estos dos géneros aparecieron justo después de que África se separó de América del Sur. Por otro lado, si vemos el género Eucaliptus está reportado como fósil para América del Sur, pero vive actualmente en Australia, lo que sugiere que también probablemente apareció este género apareció cuando ya se había separado África del resto de Gondwana. Y con los marsupiales ocurre algo muy interesante. Los marsupiales más antiguos, o por lo menos los metaterios, que se pueden asignar a metaterios más antiguos, aparecen en Eurasia. Luego, eso fue en el Jurásico tardío. Para el Cretácico temprano, aparecen metaterios más derivados en América del Norte, y para el final del Cretácico, principios del Paleoceno, aparecen en América del Sur. Posteriormente, de América del Sur, a través de Australia, de Antártica, llegan a Australia para el Eoceno. Y ahora vamos a América del Norte. América del Norte tiene un mejor registro mesozoico de mamíferos. El mamífero más antiguo ha sido encontrado en el Triásico tardío de Texas hace 225 millones de años. También se han identificado morganucodontos. Esos son uno de los grupos de mamíferos más basales. Incluso ya se ha logrado demostrar que eran ovovivíparos, ponían huevos. Y han sido encontrados tanto en la Eurasia como en Gondwana. Para el Jurásico tardío, el registro más importante de mamíferos se da en una formación que se conoce como la formación Morrison, que tiene una amplia distribución en América del Norte, especialmente en Estados Unidos. Aquí los grupos que dominan son los chiconodontos, que están representados por los anfilestidos. Los anfilestidos también han sido identificados en América del Sur, como el argentaconodón, el planeador que les mostré, y la familia triconodontidos. También hay otro grupo, los docodontos, que está representado por docodón, que es un grupo de mamíferos justo afuera del grupo corona y está restringido para el Jurásico tardío y Jurásico temprano de la Eurasia. Luego, para el Jurásico tardío, los multituberculados están identificados por una familia, la alodontide, que está restringida al continente. Los simetrodontos también están representados por la familia tinodontide y anquidón, y aparecen los driolestidos. Incluso en la imagen medio se puede ver ese pequeño animal que parece una zarigüeya, un tacocín, que está viendo a dos fruitades. Ese sería más o menos como se representan a los driolestidos. Para el Cretácico, los multituberculados tienen una radiación endémica en América del Norte, pero empiezan a haber dispersiones desde la Asia, donde aparecen los deuteroideos, que son linajes muy cercanos a los marsupiales. Ya para el Cretácico temprano aparecen los primeros marsupiales. Aparece la familia Stagodontidae, así como diferentes géneros, entre los que incluye Adelodelphis, Cocopelia y Simbadelphis. Estos se encuentran son los basales de la radiación de marsupiales que va a haber en América del Norte. Ya para el Cretácico tardío, para el límite con el Cenozoico, existen 14 marsupiales y asignados a familias como Alfadontide, Glasvide, Peptomide y Stagodonte. Incluso son familias que después van a ser identificadas en América del Sur. Lo que significa que el último contacto que hubo entre América del Norte y América del Sur fue justo en el límite del Mesozoico con el Cenozoico, en el Paleoceno más o menos. Y los euterios hacen su aparición en el registro fósil de América del Norte para el Cretácico temprano con Montana al Este. Ya para el Campaniense, hace 72 millones de años, aparecen grupos como los leptíctidos y los simoléstidos, y que probablemente se originan en América del Norte. Por otro lado, ya para finales del Cretácico, se conocen 6 especies de euterios. Si se dan cuenta, antes de la extinción de los dinosaurios, antes de que el meteorito cayera en Chicxulub, los mamíferos dominantes en América del Norte eran los marsupiales, y casi el 75% de los marsupiales se extingue junto con los dinosaurios. Y entre los géneros importantes que ya existen para el final de Cenozoico son Protoungulatum, que originalmente se creyó que era uno de los ungulados más basales, y Purgatorius, quizás el primate más primitivo que se conoce, que es el que está representado en la imagen. Y ahora sí ya entramos en el Cenozoico.
Ya el planeta está adoptando su forma. Podemos ver que ya el Atlántico Sur se está formando y que ya se está separando África de América del Sur. América del Sur empieza ya o está por empezar su periodo de aislamiento de más de 50 millones de años, aunque todavía tiene contactos esporádicos con la Antártica y a través de la Antártica hacia Australia. Ya la India, para el Mioceno, la India hace contacto con Eurasia, África hace contacto con Europa y el clima en esta época era muy cálido, no como ahora, era bastante cálido y se tiene reporte de bosques tropicales tanto en Antártica como en el Círculo Polar Ártico. Y la fauna, al menos la fauna del hemisferio norte, era muy cosmopolita, era muy parecida tanto en Eurasia como en América del Norte. Ya para el Oligoceno, que se forma el pasaje de Drake entre América del Sur y la Antártica, empieza el proceso de enfriamiento del planeta y a partir del inicio del Oligoceno, la tendencia es a climas más helados y áridos. Y esto también se ve en la evolución de diferentes grupos, como es el caso de los camellos y de los caballos. Bien, entonces, antes de empezar a hablar sobre las faunas que caracterizaban a América del Sur en el Cenozoico, hay que, aparte de las divisiones que se conocen normalmente del Cenozoico, como es el caso del Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, etc., los paleontólogos trabajan con ciertas edades que están determinadas por la conformación de fauna, especialmente de mamíferos, porque eso se conocen como edades de mamíferos terrestres. En el caso de América del Sur se conocen con las siglas SALMA y en el caso de América del Norte con las siglas NALMA. Para el Cenozoico tenemos tres, para el Cenozoico temprano, o sea, es decir, Paleoceno y límite del Eoceno, tenemos tres, que es el Tiupampense, Peligrense y Taburayense. El Tiupampense, todos los mamíferos que están que se han encontrado en América del Sur están relacionados con mamíferos de América del Norte, lo que sugiere que todos son inmigrantes del hemisferio norte. Y entre estos se pueden encontrar ungulados primitivos y marsupiales amerindelfos. Para el Peligrense, todos los ungulados endémicos que van a existir en América del Sur aparecen, incluyendo los licternos y diplodontes, junto a marsupiales más derivados, incluyendo a los esparazodontos, que ya vamos a hablar de estos grupos específicos, porque ya que no han dejado descendientes vivos, es importante que se conozcan para que vean cuál era lo interesante de América del Sur, que era una isla continente con una fauna que no se encontraba en ningún otro lado y que no se encuentra en ningún otro lado. Y lo que demuestra que ya que hayan estos grupos más evolucionados y derivados es que la conexión con América del Norte se ha perdido y empezó la radiación de especies nativas que iban a dominar el continente. Un paleontólogo estadounidense muy famoso, Taylor Simpson, llamó a este periodo de la historia geológica de América del Sur como el aislamiento espléndido. Ya para el Itaboraiense aparecen el resto de ungulados nativos, como son los notungulados y pterosaurios, así como los primeros cenartros. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los diferentes grupos que en el caso de América del Sur, me voy a centrar en los diferentes grupos que existían, porque creo que casi nadie los conoce, son muy pocos. Mientras que cuando empecemos a hablar de América del Norte, vamos a ahondar un poco más solo en los grupos que estuvieron en o que se vieron involucrados en el gran intercambio biótico americano. Primero vamos a hablar sobre el grupo de los Tridecimorfia. Estos son la línea más basal de marsupiales. Probablemente descienden de géneros de América del Norte, como es el caso de Alphadonus, Peradectes, que ya estaban representados en el Cenozoico, perdón, en el Mesozoico tardío, en el Cretácico. El ancestro común de todos las zarigüeyas o tacuacines aparecen en el Oligoceno, en el límite Oligoceno-Mioceno, y los fósiles más antiguos de la familia de Didelfides son del Mioceno. Algo muy interesante es que estas zarigüeyas durante el Mioceno y Plioceno, cuando algunos grupos de carnívoros que eran dominantes en América del Sur sufren varias extinciones, ellos desarrollan adaptaciones carnívoras para ocupar los nichos que han quedado vacantes.
Otro grupo que solo lo saco a colación porque me interesa mucho, siempre me ha llamado mucho la atención, son los microbioterios. Actualmente solo están representados por una sola especie, que es Dromisius australis, que es conocido como el monito de monte. Y este es el único grupo de australodelfios que se encuentran en América del Sur, lo que sugiere. Además que es el más basal de este grupo que se conoce como los marsupiales australianos, lo que sugiere que los mamíferos, los marsupiales australianos, se originaron en América del Sur y a través de puentes de tierra con la Antártica, estos emigraron ya para el Eoceno a Australia. Siempre me ha parecido muy interesante. Y bien, ahora vamos a hablar sobre los esparazodontos. Estos antes eran considerados marsupiales, ahora ya se sabe que no son marsupiales como tal, sino que son dentro del grado de los metaterios. Y todos estos grupos fueron carnívoros, que evolucionaron en diferentes formas y de gran tamaño. Fue un grupo endémico que apareció en el Paleoceno. La primera familia en ser descubierta, bueno, la familia más antigua, es la Mayulestide, como Mayulestes, que es el que ustedes ven en la imagen, aparece en el Paleoceno temprano de Tiumpampa. Eran depredadores arbóreos que ocupaban el nicho de las comadrejas o las martas actuales. Luego están las familias Atliacinidae, que fue la familia más abundante, apareció en el Mioceno medio. Eran muy similares a perros martas, eran cazadores de animales pequeños y también tenían habilidades arbóreas. La siguiente familia, los boriénidos, aparecen en el Eoceno temprano, hasta el Plioceno temprano. Llegaron a ser hipercarnívoros, algunos del tamaño de hienas. O sea, cuando decimos hipercarnívoros, es que su dieta únicamente consiste en carne. No se alimentaban ni de frutas, ni de semillas, ni de nada, solamente carne. Luego tenemos los protilacínidos, depredadores, que eran depredadores medianos, aparecen en el Mioceno temprano. Algunos eran capaces de trepar, también llegaron a llegar a ser hipercarnívoros. Y también tenemos otro grupo que esos eran conocidos como los osos marsupiales, los proboriénidos, y llegaron a ser los carnívoros, los mamíferos depredadores más grandes que existieron en América del Sur. El caso de proboriena de la imagen llegó a pesar 600 kilogramos y lastimosamente se extinguen para el Oligoceno temprano. Parece estar ligado con el cambio. Con el inicio de las glaciaciones de América del Sur y el cambio de clima más fríos y áridos. Y el último grupo, el que quizás la gente conoce más, son los tilascomílidos, que son los tigres dientes de sable o los felinos dientes de sable marsupiales. Aparecen en el Mioceno temprano y llegan hasta el Pleistoceno tardío. Creo que fueron el único grupo de esparazodontos que tuvo contacto con las faunas provenientes de América del Norte. Alcanzaron el tamaño de jaguares grandes, como el caso del Tilacosmidus ferox, y un caso muy interesante es que los caninos de estos animales no dejaban de crecer. Los músculos del cuello y de las partes delanteras eran lo suficientemente fuertes para manipular una presa y derribarla y contenerla para poder hacer el apuñalamiento, porque los dientes de estos, como de los dientes de sables verdaderos eran bastante frágiles. Y ahora vamos a hablar sobre los ungulados nativos. Hay que tener en cuenta que en América del Sur, por más de 50 millones de años, no habían los ungulados que uno está acostumbrado a ver. No habían caballos, no habían venados, no habían camellos, no habían tapires, no habían absolutamente nada de eso que nosotros podemos identificar. Todos estos eran grupos de ungulados que muy extraños, que no parecen a nada de lo que había existido en el resto del planeta, y hasta hace muy poco no se sabía en realidad con quiénes estaban emparentados. Ahora ya se ha demostrado que tanto el grupo este de Leptopternos como los siguientes que vamos a hablar, que son los notoungulados, comprenden un grupo monofilético que se conoce como Meridiungulata y que estos Meridiungulatos están emparentados con los perisodáctilos. Entonces, los Leptopternos aparecen en el Paleoceno. Son ungulados de América del Sur adaptados para correr. Muy interesante porque en el Paleoceno no hay mamíferos carnívoros, depredadores grandes que les pudieran hacer, que les pudiera, los pudieran atacar. Entonces, ¿de qué estaban corriendo? Y eso ya lo vamos a ver más adelante.
La familia Pteroptéride se asemejaban a caballos. Los macraucénidos, estos se asemejaban a camellos, como el caso de Macraucenia, que fue la última sobreviviente que también estuvo en contacto con las faunas invasoras de América del Sur, era similar a un cabello, solo que con una probóscide. Luego aparecen los adiántidos, que son conocidos por sus dientes, que aparecen en el Eoceno temprano. El grupo más importante de ungulados de América del Sur son los notoungulados. Están representados por 14 familias y 150 géneros, divididos en 4 subórdenes. Aparecen del Paleoceno al ser Pleistoceno, y en el caso de los toxodontes, son los únicos notoungulados que logran cruzar el canal de Panamá. Ocupan nichos muy similares a los de los perisodáctilos y artiodáctilos que nosotros estamos a los que nosotros conocemos. El caso de los eguetoterios, que son tres de las principales subórdenes, eguetoteria, notioprogonia y tipoteria, eran pequeños y ocupaban los roles semejantes a roedores y conejos. Por el caso del que está en la imagen superior, el notostilops, ese tenía una característica muy interesante, que se podía comunicar por infrasonido, como lo hacen ahora los elefantes, a grandes distancias. Luego están los toxodontes. Este fue el grupo más abundante de notoungulados. Algunos se asemejaban a caballos, como es el caso de los notohípidos, otros se asemejaban a calicoterios. Si no saben qué es calicoterios, los calicoterios es un grupo de perisodáctilos que eran muy extraños, porque era como ver el cuerpo de un gorila con la cabeza de un caballo. Eran más o menos así, eran un poco raros. Y en vez de tener pezuñas, como los ungulados, como los perisodáctilos, tenían garras en las patas delanteras. Y luego están los que parecían rinocerontes, como los leontínidos. Los toxodóntidos se asemejaban más a hipopótamos y fueron, como les dije, los únicos en cruzar el Istmo de Panamá. Los otros grupos de ungulados de América del Sur también eran bastante extraños. Tenemos los astrapoterios, que tienen una duración del Paleoceno tardío al Mioceno medio. Llegaban a ser animales grandes de hasta 3 metros de longitud. Tenían los colmillos los caninos en forma de colmillos, y eran muy similares a los rinocerontes, solo que con una probóscide. Por otro lado, los piroterios, que van del Oligoceno temprano al Plioceno, también eran ungulados bastante grandes, con cuerpos compactos parecidos a tapires y con 5 dedos en las patas. Y ahora sí, ya estos son grupos que todos conocemos, los cenatros, que están divididos en cingulata y pilosa, y los cenatros aparecen en el Eoceno temprano. El grupo más antiguo son los dasipódidos, que aparecen del Eoceno temprano al presente, y son los armadillos que todo el mundo conoce. Por otro lado, tenemos, este es un grupo de armadillos que se extingue en el Mioceno, que se conoce como los peltifílidos, y era muy interesante porque se conoce como los armadillos cornudos, por el hecho de que tenían osteodermos en forma de cuernos, tanto en los nasales como en los maxilares, que es el que ustedes están viendo en la imagen. Luego tenemos los pampatéridos, que estos sí hacen el cruce hacia América del Norte. Incluso en América del Norte tienen una radiación muy importante. Eran armadillos que alcanzaban la longitud de 2 metros, pesaban 225 kilogramos, y el caparazón tenía 3 bandas móviles. Por otro lado, los gliptodontes tenían un caparazón rígido, inflexible, que incluso para sostenerlo tenían casi todas las vértebras del cuerpo fusionadas, incluso las vértebras del cuello. Todas las vértebras del cuello estaban fusionadas, y estos animales no podían bajar ni subir la cabeza. Por eso es que creen que también podían tener una pequeña probóscide. Los gliptodontes aparecen en el Eoceno y sobreviven hasta el Pleistoceno tardío. También se involucran en el gran intercambio biótico americano. Luego tenemos los pilosos. Los pilosos aparecen en el Eoceno medio hasta el presente. El suborden de los vermilingua, o sea, los hormigueros, el registro fósil es bien esporádico. Probablemente tiene que haber existido desde el Oligoceno, lo más temprano posible, tuvo que haber sido el Oligoceno, pero el registro fósil de estos es muy escaso, y el primero que se conoce es del Mioceno. Por otro lado, los folívoros tienen una distribución bastante amplia del Oligoceno temprano, el Pleistoceno tardío, están divididos por 8 familias. Por ejemplo, los megalócnidos son los perezosos medianos de las Antillas. Los notrotéridos son, junto con los megalonicidos, celidotéridos y milodóntidos, son perezosos medianos. Los notrotéridos incluso tienen algunas especies que se adaptaron a ambientes acuáticos.
Y los bradipódidos y los coloépidos son los perezosos actuales, los perezosos arborícolas. Y tenemos los megaterios. Estos fueron los perezosos gigantes, fueron los animales terrestres más grandes de América del Sur, incluso más grandes que los proboscideos invasores de América del Norte. Llegaban a pesar de 4 toneladas y medían más de 6 metros de longitud y se alimentaban de hojas, ramas pequeñas, frutas, y eran muy importantes en la dispersión de semillas, no solo en América del Sur, sino también en América Central. Hay un trabajo muy interesante que habla sobre eso, sobre el efecto que tenía la megafauna y especialmente los perezosos en la distribución de los árboles en el istmo centroamericano para el finales del Cenozoico. Pero estos no eran los únicos grupos que habitaban América del Sur durante los inicios del Cenozoico. Por un lado tenemos a los cebécidos, que eran cocodrilos corredores, carnívoros, que fueron uno de los grupos que ocuparon el nicho de carnívoros principales de América del Sur, que vivieron hasta el Mioceno. También los caimanes son endémicos de América del Sur, que aparecen en el Paleoceno temprano de Argentina. Por otro lado tenemos los ñandúes, las reides, que también aparecen en el Paleoceno tardío de Brasil. Y algo muy interesante, por lo menos con el grupo de los paleognatos, es que parece que la evolución de los paleognatos también refleja la fragmentación de Gondwana. Y los depredadores principales de América del Sur eran los forros rácidos o las aves del terror, lo que también estuvieron involucrados en el gran intercambio biótico americano, ya que hoy aparece una especie de estos en el Plioceno, en Texas, el Titanus Wallerius. Y eran los carnívoros más importantes de América del Sur. O sea que América del Sur seguía siendo tierra de dinosaurios. Y estos grupos que yo les estoy hablando, todos estos grupos consistían en lo que el paleontólogo estadounidense Simpson denominó como el estrato 1 de la fauna nativa de América del Sur, que fue esta que tuvo su radiación aislado del resto del planeta. Posteriormente van a haber dos invasiones de dos grupos importantes que también llegaron a convertirse en grupos endémicos de América del Norte que van a dar paso a lo que él conoció como el estrato 2. Y estos son los cambiomorfos, los roedores cambiomorfos, como el primero que se ha reportado, el Cananimis, que aparece en el Eoceno proveniente de África. Esto es muy interesante porque se cree África y América del Sur en el Eoceno no estaban tan separados como están actualmente. Y algunos movimientos tectónicos y movimientos de placas habían hecho resurgir algunas islas entre estos dos continentes, lo que hacía incluso el viaje mucho más corto. Lo que se cree es que a través de balsas naturales de plantas, algunos de estos pequeños animales lograron hacer la travesía de África a América del Sur, una travesía que se ha calculado que no pudo haber durado más de 2 semanas. Y ya una vez llegando a América del Sur, estos roedores tienen una radiación importantísima. Aparecen los cabioideos, que son los capibaras, que van del Eoceno tardío al presente, también se involucran en el gran intercambio biótico americano, los eretisóntidos del Eoceno tardío al presente, chinchilloideos del Oligoceno temprano al presente y los octodontoideos del Eoceno tardío al presente. Y el otro grupo que hace el cruce, al igual que los cambiomorfos, son los primates del Nuevo Mundo, que en realidad los primates del Nuevo Mundo se originan en África. En África se extinguen y los que logran llegar a América del Sur son los que se diversifican. El más antiguo se conoce como Perupithecus de hace 39 millones de años y está muy relacionado con el Talapithecus del Eoceno Medio de Lidia. Ya para el Mioceno Medio han aparecido todas las familias actuales, como los calitríquidos, cébidos, aótidos, pitécidos y atélidos. Y algo muy interesante es que actualmente esta última invasión de mamíferos fue muy, muy importante para América del Sur, que ahora representan casi el doble de especies de lo que lo hacen los mamíferos nativos, como el caso de los cenartros y los marsupiales. Ya para el Mioceno temprano, estos animales logran llegar a las Antillas Mayores. Y muy recientemente, en este año, se ha logrado descubrir que hubo otro grupo de primates que hicieron el cruce, los parapitécidos, que están en la radiación tanto de los simios del Nuevo Mundo con los simios del Viejo Mundo, son unos antropoideos muy basales, pero también se demuestra que lograron hacer el cruce hacia
América del Sur. Pero esta barrera para fauna voladora no es tan difícil, así que no fueron los únicos que hicieron el cruce desde África. Por ejemplo, todos los murciélagos noctilionoideos llegaron en el Eoceno desde África. Algunos murciélagos embalonúridos llegaron a América del Sur en el Oligoceno temprano provenientes de África. Por otro lado, los perfiliónidos llegaron a América del Sur a través de 5 migraciones desde América del Norte y una desde África. Una de las aves más simbólicas de la Amazonía, los oacines, en realidad se originan en África y, bueno, se originan en el Eoceno de Francia, ya para el Oligoceno están presentes en África y después hacen el cruce hacia América del Sur y aparecen en el Oligoceno tardío, como lo es con el género Oacinalis. También los colibríes hacen el cruce. Los colibríes más basales se encuentran en el Oligoceno de Eurasia, ya para el Mioceno temprano ya están viviendo en los bajíos de América del Sur. Otra de las especies, otra de los grupos son los ranfástidos, los tucanes y los capitónidos, también se originan en América del Sur luego de una migración desde África. Y de acá empieza el aislamiento completo de América del Sur. Pasan aproximadamente 50 millones de años que América del Sur, con toda esta fauna que tiene acá, empieza a evolucionar aislada del resto del planeta. Por otro lado, América del Norte tiene una historia completamente diferente. Para finales del Mesozoico, inicios del Cenozoico, América del Norte tiene contacto con Eurasia por tres puntos diferentes. Está la ruta de Kier, que es más al norte, que une América del Norte con Eurasia a través de Escandinavia, que estuvo activa desde los 71 a 63 millones de años. Luego está la ruta Tulian, la del número 2, que se activa al menos en dos episodios, en el 57 y 56 millones de años, uniendo a América con Europa Occidental. Y luego está el estrecho de Bering, que se activa en dos periodos cálidos de los 65.5 a 50 y 58 millones de años en el Paleoceno. Luego, tanto la ruta de Geer como la ruta Tulian se cierran completamente, ya no permiten el paso y únicamente queda habilitada el estrecho de Bering, que fue un puente de tierra entre Asia y América del Norte que no estuvo activo todo el tiempo, sino que eran periodos donde el nivel del mar bajaba y permitía el paso de fauna de toda Eurasia, incluyendo África, a América del Norte y viceversa. Como les había mencionado anteriormente, también en América del Norte hay edades de mamíferos terrestres. En este caso se llaman nalmas. Y las tres primeras nalmas son puercano, torrejoniano y tifaniano. Los mamíferos más abundantes en América del Norte eran los condilatros. Este es un grupo polifilético que incluye a todos los ungulados basales. Tenemos artosiónidos, periptíquidos, meniscotéridos, hiopsodontes, fenacodontes y mesoníquidos. Incluso entre estos hay dos grupos de carnívoros, que son como los artosiónidos y los mesoníquidos. Por otro lado, los animales que dominan el dosel de los bosques están representados por multituberculados que lograron sobrevivir al Cenozoico, plesiadápidos, que son primates primitivos descendientes del purgatorio, y los primeros insectívoros, que incluirían paleoríctidos, leptíctidos, que están muy emparentados con mamíferos de América de Europa, pantoléstidos, zapatemios, y aparecerían los primeros puercoespines y primeras musarañas. Entre los carnívoros se han identificado dos grupos, que son los creodontos, que fueron los carnívoros dominantes hasta el Mioceno, y luego aparecen los mayácidos, que estos sí son carnívoros verdaderos, o sea que están dentro del grupo de los carnívoros, pero también es un grupo polifilético. De aquí se derivan casi todas las familias que nosotros conocemos. Los aligatorios también eran abundantes y estaban asociados a especies de tortugas, lo que indica que el ambiente era muy cálido todavía. Incluso se han identificado bosques tropicales en Canadá, donde abundan las anacardáceas, hay mangos, hay marañones, y los mayores depredadores del Paleoceno eran las aves, aves que alcanzaban 2 metros de altura, que se conocen como gastornis. Antes estaban relacionadas con las grullas, ahora se sabe que son anseriformes, así que por eso se les llama los patos del terror, y demuestran que todavía, por lo menos para el inicio del Paleoceno, el Cenozoico, la Tierra todavía seguía siendo una tierra de dinosaurios.
Ya para el Eoceno empiezan las migraciones más importantes hacia América del Norte. Para el Cambriano aparecen roedores y pantodontes provenientes de Asia. Aparecen los primeros perisodáctilos, los caballos, que estos son originarios de América del Norte, pero de Asia, en el Wasatchiano, aparecen los artiodáctilos. Y de Europa aparecen dos tipos de primates muy parecidos a los lémures, que son los homómidos y adápidos. Esa imagen es del Dicobonus, que es uno de los artiodáctilos más basales. Y los caballos. Los caballos aparecen en el Wasatchiano con el género Eohippus. Eran del tamaño de un zorro, tenían tres dedos en las patas traseras, cuatro en las patas delanteras, y eran remolinadores de plantas suaves. Los caballos fueron el componente dominante de las faunas de mamíferos terrestres del Mioceno Medio. Y algo muy interesante en los caballos que reflejan la transición de un clima cálido y tropical a un clima cada vez más helado y árido, donde empiezan a aparecer las primeras sabanas y luego los pastizales que dominan las grandes planicies de América del Norte. En el Minfordiano hacen el primer cruce hacia América del Norte con el grupo de caballos del género Anquiterium, y el género Equus aparece en el Blancano tardío hace 4.5 millones de años, y para el final del Plioceno y Pleistoceno tiene una dispersión en toda Holártica, África y América del Sur. Aquí en El Salvador está reportado para el Enfiliano de hace 7 a 8 millones de años en Corinto, y también en el Tomayate, que tiene una edad de Blancana y Bretoniana, donde hay dos especies de caballos en ambos sitios. En Corinto, que es del Mioceno, hay dos especies de caballos de tres dedos, y ya en el Tomayate sí hay caballos con un dedo. Para el Bridgeriano y el Wintiano siguen habiendo todavía más migraciones desde Asia. Aparecen los Guintaterios y Brontoterios. Los Guintaterios eran muy parecidos a los rinocerontes, solo que tenían seis protuberancias en la cabeza. Los Brontoterios parecían rinocerontes, solo que eran cuernos bifurcados, como el que está en la imagen. Y aparecen los primeros tapires y los primeros rinocerontes en América del Norte. Los tapiroideos, porque son tapiroideos los que aparecen, provienen de Eurasia. Y también hay una invasión de artiodáctilos de Eurasia, que son los entelodontos y los hiloideos, que son muy similares a los cerdos, pero algunos desarrollaron capacidades carnívoras y eran bastante grandes. Incluso llegaron a ser, por lo menos en Eurasia, los carnívoros más grandes. Y aparecen los primeros camellos. En el Lubintano aparecen también provenientes de Asia los primeros lagomorfos, y en América del Norte, de un grupo de mayácidos, aparecen los primeros perros. Así que los tapíridos. La presencia de una probóscide estaba presente ya desde los tapiroideos más primitivos, que se rastrean desde el Bridgeriano. Ya para el Wintano tardío ya aparecen los primeros tapíridos, con el caso del género Protapirus. El que está en la imagen, perdón, es el Aletes. Es uno de los tapiroideos más basales. Y la evolución de los tapíridos es una historia del refinamiento de la probóscide, de la molarización de los molares y el incremento de tamaño. Parece que los tapires, en toda su historia evolutiva, habitaron los mismos ambientes que habitan ahora los tapires actuales. Y el género Tapirus aparece para el Clarendoniano temprano hace 11 millones de años. Los camélidos, por otro lado, este es uno de los grupos que son meramente endémicos de América del Norte. El 30. Uno, cuando habla de camellos, normalmente los asocia con los desiertos de Asia o de África, pero no se da cuenta que en realidad los camellos son americanos. Incluso aquí en El Salvador tenemos reportes de camellos para el Mioceno, con Procamelus grandis, y con dos especies para el Blancano tardío, que son Hemiauquenia macrocéfala y un género Paleolama. Entonces, el primer camello es Protilopus, que viene del Bridgeriano tardío. Los camellos tienen cuatro diversificaciones importantes. El primero, que va del Chaderoniano al Aricariano, son los camellos más primitivos. Y todo esto se entrelazan, se traslapan estas diversificaciones. Ya para el Guineyano, el Aricariano, aparecen los estenomilinos. Estos camellos eran muy interesantes porque no parecían camellos, más parecían gacelas o antílopes. Ya para el Aricariano aparecen los camellos superiores, que son los que van a dar a
origen a la subfamilia Camelini, Camelinae. Para el Minfordiano tardío, ya el Alberstoviano aparecen ya los camelinos, que deberíamos estar todos más familiarizados. Y tanto los camellos como los caballos siguen la tendencia de pasar de un clima tropical a un clima más árido y al surgimiento de las primeras sabanas en América del Norte. Ya para el Mioceno tardío, hace 7 a 4.9 millones de años, emigran hacia Eurasia. Los perros son otro grupo meramente endémico de América del Norte. Incluso cumplieron también su papel, que por más de 30 millones de años no permitieron el ingreso de otros carnívoros que ocuparan sus nichos. En el caso de los prosiónidos, por ejemplo. Estos aparecen en el Guntano hace 45 millones de años y su evolución fue marcada por la expansión de sabanas. Hubo tres radiaciones: los perros más basales, los esperosiónidos, que van del Orellano al Aricariano tardío. Incluso estos llegaron a ser también todos estos grupos de perros empezaron como como hipocarnívoros y a medida que van evolucionando llegaban a formas hipercarnívoras. Un grupo muy interesante son los borofáginos. Los borofáginos son endémicos de América del Norte, no lograron salir de América del Norte hacia otros continentes, van del Aricariano temprano al Blancano tardío, se conocen como los perros llena, porque tenían tanto sus dientes como su fisionomía, era muy similar a las llenas. Incluso llegaron a ser los perros más grandes que han existido. Por ejemplo, el género Epicion llegó a tener el tamaño de un león. Y la última radiación fueron la de los caninos actuales, los caninae, que inicia del Clarendiano el Enquiliano. Ya para el Mioceno tardío, hace 9 a 10 millones de años, aparecen los géneros como Canis, Urosión y Vulpes, y en el Plioceno temprano emigran hacia Eurasia. Para el Chadroniano, hay más olas provenientes de Asia, aparecen nuevos brontoterios, los caballos endémicos de tres dedos aparecen y aparecen tres tipos de rinocerontes: los aminodontos, que parecían hipopótamos, iracodontos, que eran unos rinocerontes esbeltos y diseñados para correr, y los rinocerontes que todo el mundo conoce. Los nuevos artiodáctilos que aparecen son oreodontos, que eran muy parecidos a ovejas, entelodontos y entracoterios. Aparecen los primeros pecaríes, los camellos siguen su diversificación y aparece un grupo relacionado a esto, que son los leptomerícidos. También aparecen las primeras ardillas, castores, crisétidos y esterómidos, y todavía quedan algunos relictos de creodontos, en el caso de estos de la familia Hienodontidae, pero empiezan a proliferar perros, comadrejas, llegan los osos y los ninrávidos. Los ninrávidos, solo los menciono, son una familia de carnívoros, de feliformios, relacionados con los felinos, pero no eran felinos, y también desarrollaron animales con dientes de sable. Los tallasúbidos, los pecaríes, aparecen para el Chadroniano con el género Tinoius. Ya para todos los tallasúbidos extintos presentan una mayor dimorfismo sexual que los tallasúbidos actuales. La mayor radiación de estos ocurre en el Mioceno, y ya para el Enquiliano, los géneros actuales ya existen, como el caso de Tallasu, Catagonus y Pecarí. Y esos son los que posteriormente emigran hacia el sur. Los osos más antiguos aparecen en América del Norte, pero a diferencia de los perros, la principal evolución de estos ocurre en Eurasia, donde aparecen los diferentes grupos, como los anticinodontos, hemicinionidos y los úrcinos. Y la historia de los osos en América del Norte está marcada por diferentes olas que van llegando con los nuevos linajes. Y de la subfamilia de los úrcinos aparece el tribu Tremartini, que son los osos de América del Norte, y son los únicos que hacen el cruce hacia América del Sur y dan origen al oso de anteojos. E incluso en El Salvador tenemos reportados un oso a partir de un diente de leche que se encontró en el Tomayate. Para el Aricariano tardío se da una migración muy fuerte, es la más fuerte desde el Eoceno, y aparecen nuevas clases de rinocerontes, aparecen comadrejas, anfisionidos, que se conocen como perros oso,
en otra familia de carnívoros relacionados con los perros y los osos, obviamente, aparecen los primeros osos corredores, aparecen los calicoterios, que son estos que les hablé, que tenían cuerpo de goril y cabeza de caballo, y aparecen los grupos relacionados con los venados, que son los dromomerícidos y blastomerícidos. Ya para el hemifordiano, hay nuevas migraciones de Eurasia, aparecen nuevos grupos de musarañas, aparecen más conejos, aparecen las primeras nutrias, los mapaches primitivos y roedores, así como los antilocáprids y los primeros felinos y mastodontes. Los prosiónidos tienen el registro más antiguo para el aricariano. Aparecen en el hemifordiano en Europa y donde tienen su origen. Dieron origen en el mioceno tardío, el plioceno, el grupo que va a invadir América del Sur, que es como el que está en la imagen, que este es Sinonazuba, que es el primer prosiónido que llega a América del Sur. Y al igual que en la actualidad, su mayor diversidad es en los neotrópicos. Para hace 6 a 5 millones de años ya aparecen los géneros actuales prosión y nazúa. Por otro lado, los félidos aparecen en el hemifordiano tardío. Y hay dos radiaciones importantes. Una que da origen a todos los dientes de sable tamaño de leones. Y el otro que son todos estos gatos que tienen dientes cónicos que van desde leopardos hasta gatos caseros. El género puma aparece hace 4.5 millones de años. El género leopardos hace 3 millones de años. Y en el grisbingtoniano aparece el género pantera. Incluso hay unos sitios en Estados Unidos y en Canadá donde en una misma localidad se encuentra el pantera speleus, el león de las cavernas, el pantera atrox, que es el león americano, pantera onca augusta, que es el jaguar gigante, y el pantera tigris, además de los dientes de sable. Entonces era una diversidad de felinos impresionante. Y los proboscidios. En realidad los proboscidios, hay tres familias que ingresan a América del Norte, que la primera es los mamútidos, que son los verdaderos mastodontes, luego tenemos los gonfotéridos, y por último, ya para el final del Cenozoico, aparecen los elefántidos con los mamuts como tal. Pero nos vamos a centrar en esta familia de los confuterios, que estos aparecen en el hemifordiano tardío y llega su primera ola de radiación, llega a América Central para el hemifordiano temprano. Incluso en El Salvador los tenemos reportados en dos sitios, uno en Cesoria, en San Miguel, y el otro en Cacao Pera. Y el género Cubieronius, que es uno de los que participa en el gran intercambio, aparece para el blancano temprano. Esta que está en imagen es Gomphotherium hondurensis, es una especie endémica de América Central, ha sido encontrada solamente en Honduras y en El Salvador, pero hay algo que tener en cuenta, que los Gomphotherios ahorita necesitan una revisión muy profunda y porque probablemente hay un grupo de estos que en realidad pertenecen a otra familia, donde estarían involucrados el Cubieronius, Rhynchotherium, Notiomastodon y Stegomastodon, que serían proboscidios únicamente de América, porque también llegaron a América. Ese sería el grupo que llegó a América del Sur. Y ya el último grupo importante que llega a América del Norte son los cérvidos. Aparecen en el hemifordiano tardío hace 5 millones de años. Ya los géneros Brettia y Docoileus aparecen para el blancano y durante el plioceno invaden América del Sur. Y como pueden ver, les he presentado dos historias completamente distintas. Una, que es el caso de América del Sur, donde hubo un aislamiento completo del continente después de 50 millones de años, y por otro lado América del Norte, que tuvo olas continuas de Europa y de Eurasia, con fauna que llegaba y llegaba y llegaba, incluso mucha de la fauna que llegó a América del Sur después eran migrantes que emigraron hacia América del Sur. Y ahora sí ya vamos a entrar un poco más en materia con lo que respecta al gran intercambio biótico americano. Y para el mioceno, América Central, dependiendo de las teorías, o era un archipiélago con diferentes corredores oceánicos, o era una península con diferentes cuencas depositacionales. Estas cuencas eran la cuenca de San Carlos, que corresponde al sur de Nicaragua y norte de Costa Rica, la cuenca de Panamá y la cuenca de Atrato. Y América del Sur estaba separado por un estrecho de mar que se conoce como el Estrecho de Bolívar. Y la hipótesis del archipiélago está
se basa en evidencia de sedimentos marinos y registro volcánico, mientras que los datos paleontológicos apuntan de que era América Central era una península. Algo muy interesante es que el cierre que se da de la formación del Istmo de Panamá cierra el contacto del mar del Caribe con el Océano Pacífico. Y esto también genera separa faunas marinas y genera una gran vicarianza. Pero el registro de aguas profundas apunta en que esta fue una disminución gradual que comenzó hace 15.4 a 14.7 millones de años. Por otro lado, evidencia sedimentológica indica que la disminución del mar inicia de la profundidad del mar de batial a nerítico hasta 200 metros de profundidad, que empezó hace de 12.8 a 7.4 millones de años. Incluso el levantamiento del umbral oceánico a profundidades batiales medias, es decir, a unos 500 metros de profundidad, y el siguiente bloqueo de la circulación de agua profunda a través del mar es sugerido para los 13.45 a 13 millones de años en la cuenca de Atrato. Análisis de isótopos de oxígeno en los foraminíferos planctónicos indica una disminución de la profundidad del mar a menos de 100 metros hace 4.7 millones de años. Pero no solo parecía que fue también un proceso un poco cíclico y de iras y venidas, porque también se ven reaperturas de la conexión entre el mar Caribe, entre el Caribe y el Océano Pacífico, es en los 3.8 y los 3.4, 3.3 millones de años. Y parece que ya el cierre definitivo se hizo entre los 3.8 y 3.6 millones de años, aunque siguió existiendo una conexión de agua somera que hasta los 3 millones de años, e incluso hay quienes proponen hasta los 1.9 millones de años. Pero el cierre del mar de América Central tuvo diferentes consecuencias muy importantes para el clima del planeta. Primero, bloqueó el intercambio de masas de agua tropical entre el Atlántico y el Pacífico. Inició la producción de masas de agua profunda del Atlántico Norte. Esto también inició con la corriente termohialina que ahora domina las corrientes oceánicas. Dio inicio a la corriente del Caribe, fortaleció la corriente del Golfo, cambió la distribución global del masas de agua profunda, el calor y la salinidad, y esto contribuyó a dar inicio a las glaciaciones del hemisferio norte en las que ahora nos encontramos. Bien, pero el intercambio entre faunas de los dos continentes se dio incluso mucho antes de que se cerrara el mar. Para el Plioceno, tanto Webb como Woodburn y otros científicos habían demostrado que entre los dos continentes habían intercambios esporádicos. Pero para los mamíferos parece que inicia en el Mioceno, pero hay un estudio realizado por Cody y colegas que hace un estudio de divergencia molecular que sugiere que para las plantas mucho antes. De las 8 de las 25 olas migratorias que ellos identifican en plantas aparece que ocurren antes de los 20 millones de años, con las primeras ocurriendo durante el Eoceno temprano, hace 50 millones de años. Aquí creo que eran las palmeras las que dijeron que hicieron el cruce en el Eoceno. Y solamente 6 lo hicieron justo después de que se cerrara el istmo. Esto sugiere, obviamente, que las plantas poseen una mayor capacidad de dispersión y establecer poblaciones fundadoras en nuevos territorios. Y ahora sí vamos a hablar sobre el intercambio biótico americano temprano. Parece que el primer intercambio fue en el Mioceno, cuando aparece un cévido, un Panamaceus en Panamá, hace 20 millones de años. Luego, para el Anfiliano temprano, hasta los 9 millones de años, aparecen dos perezosos medianos. Parece que se hicieron saltando de isla en isla, llegaron a América del Norte, y en América del Norte tuvieron una diversificación muy importante, dando origen a la familia Megalonychidae. Para los 7.3 millones de años aparece el primer migrante de América del Norte en América del Sur, el Sion Azuba, y todos creen que al aparecer este prosionio en América del Sur y la consecuente evolución en América del Sur, dando origen al Chapac Malala, fueron los que llevaron a la extinción
a los últimos esparazodontos carnívoros que existían en América del Sur. Para los 6 millones de años aparecen los roedores sigmodontinos en América del Sur y esos tienen una diversificación en América del Sur increíble. Para los 5 millones de años aparece el único furrácido en América del Norte, el Titanus waleri, y aparecen también dos cenartos, un pampaterio y un milodonto en México. Para los 3.1 a 3.9 millones de años aparece Glyptotherium, un gliptodonte, y aparecen roedores cávidos en México, en el caso del género Neocoelus. Para los 3.7 millones de años aparece el cenartro pampaterio, Pampaterium, que entró a México, y el tallasúido Platygonus a América del Sur. Y para los 3.3 millones de años hace el primer registro de un camello en América del Sur, probablemente haya sido del género Lama, lo que significa que el género Lama tiene un origen en América del Norte. Pero aquí quiero que prestemos un poco de atención. El clima fue muy importante. Ahora nosotros estamos en un ciclo. Tenemos un periodo interglaciar, que es como el que nosotros nos encontramos actualmente. Tenemos un periodo glaciar. Cuando hay un periodo interglaciar, el resultado es que en América Central se expanden las sabanas, como pueden ver en la imagen inferior. Pero cuando es un periodo glaciar, como el caso de ahora, es inverso. Los bosques tropicales llegan hasta América Central. Pero si ustedes ven las dos imágenes, y esto es muy importante, influyó en los resultados de este gran intercambio, es que en México, justo en el neoeje volcánico de México, tanto en época glaciar como en época interglaciar, el clima después era árido en ambos momentos. O sea, todo animal que tuviera que pasar por América Central, tanto yendo hacia el sur o yendo hacia el norte, tendría que estar adaptado primero a pasar por América Central y tener, por lo menos lograr soportar un clima tropical, pero luego, si va hacia el norte, tener que poder soportar un clima árido. Entonces, eso es algo que influyó mucho. Ya vamos a hablar. Entonces, es plausible que la región centroamericana soportara un ecosistema tropical hasta los 2.7 millones de años, justo cuando empezaron las glaciaciones en el hemisferio norte. Incluso tenemos nosotros un sitio en El Salvador, en el sitio paleontológico Cerro del Dragón, donde un colega del herbario del museo presentó una nueva especie. Y entre las conclusiones sostiene que por lo menos para el límite entre el Mioceno y el Oligoceno había bosques tropicales en El Salvador, o sea, hace 23 millones de años. Tanto para el Giba 1 y el Giba 2 parecen estar relacionados con periodos de glaciaciones. Y el periodo entre el Giba 2 y el Giba 4 también parece ser que está relacionado con glaciaciones, porque la mayoría de las excursiones es del norte hacia el sur, y hay muy pocas migraciones de América del Sur hacia el norte. El primero, el Giba 1, inicia en 2.6 a 2.4 millones de años. 2.6 millones de años aparece el puerco espín erectizón en América del Norte, mientras que para América del Sur aparecen mustélidos como Galictis, cánidos como Ducisión, Licalopex, équidos como Hypidion y Onoipidion. Estos Hypidion y Onoipidion son originarios de América del Norte, pero su mayor radiación es en América del Sur. Aparecen los primeros confoterios en América del Sur. Para los 2.4 millones de años aparecen los pampatéridos, Olmecina, los dasipódidos, dasipus, gliptodontes, como el Parchiarmaterium, megatéridos, que llegan a América del Norte. El género Olmecina, que lo tenemos reportado para El Salvador, es muy interesante porque se origina en América del Norte, en América del Sur, llega a América del Norte, se diversifica y posteriormente reinvade América del Sur. Ya para los 2.2 millones de años aparece Hydrocoerus en Florida. Y esto es muy interesante porque probablemente el Hydrocoerus llegó a América Central mucho antes, y durante los periodos interglaciares y durante los periodos glaciares, que las sabanas se expandían, siempre hay relictos, especialmente en la costa atlántica, en América Central, donde quedaban relictos de bosque, y probablemente estos sirvieron como un corral para estas especies que posteriormente se desplazaron hacia el norte.
Y perdón, la imagen ahí representa cómo se ve la Patagonia cuando ya llegan las primeras olas de América del Norte. Para los 1.8 millones de años, en América del Sur hay presencia de un fuerte pulso desde América del Norte. Aparecen úrsidos como el género Arctotherium, félidos como el caso de Leopardus, Puma, Panteri y Smilon, tallasúidos que llega el género Catagonus, camélidos como el género Hemieuquenia y Paleolama. Aparecen los primeros cérvidos, también el género Tapirus y dos géneros de mastodontes. Y en todo este periodo, el único que hace el cruce hacia América del Norte es el hormiguero. Luego existen dispersiones de un solo taxón. Hace 1.5 millones de años aparece el Mesotaxodon larensis en El Salvador, lo que indica que era un periodo donde las sabanas estaban ampliamente distribuidas porque el Mesotaxodon está asociado a ambientes de sabana, y aparece también el Notoperiops en América del Norte hace 1.3 millones de años. El gran intercambio biótico americano número 3 entre el 0.8 y el 1 millón de años corresponde a un solo animal. Didelphis ingresa a América del Norte. Posteriormente, poquito después, hace 700 mil años, hay una dispersión por parte de Félix. Aparecen los Herpailurus, cérvidos como paráceros, y aparece Pecarí, el género Pecarí en América del Sur. Y la última ola de dispersión hacia América del Sur ocurre aproximadamente hace 125 mil años, una dispersión que está registrada por el aparecimiento de gliptodontes. Imagínense qué interesante, otra vez los gliptodontes, este gliptotherium aparece en América del Sur, invade América del Norte y reinvade América del Sur. También aparecen coatíes, nutrias, ocelotes, conejos y el género Equus aparece por primera vez en América del Sur. Y para hace 25 mil años se registra la presencia de urosión en el norte de América del Sur. Y hay que aclarar algo, que este es un proceso continuo, multidireccional, que todavía está ocurriendo. Y para ello, un caso interesante es el género Puma. El género Puma apareció en América del Norte hace como 9, 10 millones de años. Llega a América del Sur y justo en el final del Pleistoceno, justo cuando se extingue toda la megafauna, se extingue el Puma en América del Norte. Y ahora estudios genéticos de las poblaciones de pumas de América del Norte han demostrado que tienen su origen en América del Sur. O sea que los pumas reinvaden América del Norte luego de que se habían extinto a finales del Pleistoceno. Y bien, ¿cuáles son los resultados del gran intercambio biótico americano? Pues durante el primer millón de años del intercambio hay un aumento de diversidad de familias en ambos continentes. Posteriormente, se llega a un equilibrio y la historia evolutiva de los mamíferos terrestres migrantes varió dramáticamente. En América del Sur, el resultado fue la rápida diversificación de todos los grupos migrantes de América del Norte. En cada etapa sucesiva, el registro fósil muestra el aumento continuo de taxas de estos animales que venían de América del Norte, a tal punto que actualmente el 53% de la fauna moderna de mamíferos de América del Sur son descendientes de inmigrantes. Pero si vemos el registro de América del Norte, templada, hay solo cuatro géneros sobrevivientes, que son Didelphis, Dasypus y Eretison, mientras que un género de manatí. Ahora, hay dos situaciones muy interesantes. ¿Por qué tuvieron éxito los mamíferos de América del Norte en América del Sur? Y hay dos puntos muy importantes. Uno fue el clima. Cuando cualquier animal que pasara por América Central, ya sea en periodo interglacial o periodo glacial, tenía que tener tolerancia a condiciones tropicales y húmedas. Si iba hacia el sur, ya no iba a encontrar un clima muy diferente. Entonces, rápidamente se podía dispersar hacia el sur. Pero el caso cambiaba si iba hacia el norte. Si iba hacia el norte, justo en el eje neovolcánico de México, se encontraba con un bloque. Ahí se encontraba el bloque de climas áridos y más frío. Entonces, eso fue una limitante muy importante para toda la fauna de América del Sur que quería llegar al norte. Y por otro lado, el aislamiento de América del Sur le jugó en contra. Si usted
América del Sur estuvo aislado del resto de los continentes por más de 50 millones de años, mientras que América del Norte no. América del Norte estuvo periódicamente desde el Mesozoico, estuvo periódicamente en contacto con Eurasia, con Asia y a través de estos en el Cenozoico con África. Entonces, todas las especies de América del Norte tenían un territorio 6 veces mayor para evolucionar. La evolución era mucho más rápida, había mucha más competencia. Y además, casi todos los mamíferos que llegaron a América del Sur eran inmigrantes que migraron hacia este continente. Pero por otro lado, la fauna de América del Sur sí tuvo éxito en el trópico centroamericano. Durante el Mioceno, América del Central fue el extremo sur de América del Norte y estábamos separados de América del Sur por el estrecho de Bolívar. Pero ahora México y América del Sur, faunística y florísticamente, están relacionados al reino neotropical. Y los grupos de mamíferos predominantes de América Central han tenido su origen en la Amazonía antes de que se formara el Istmo de Panamá. Actualmente se han identificado 41 especies de mamíferos de origen neotropical en América Central. Y eso es sin contar, por ejemplo, a las aves que tuvieron su origen en América del Sur, como es el caso de los tucanes, los colibríes, los pericos, ni tampoco intentando tomar en cuenta algunos reptiles, como algunas serpientes, como las boas, como los caimanes. Y bueno, con el caso de los peces es un poco más diferente porque parece que el paso de peces, al menos los peces de agua dulce, hacia América Central o América del Norte, se hizo a principios del Cenozoico, a través de Garlandia, que es el protocaribe, saltando de isla en isla. Parece que llegaron a la zona de Yucatán, en tantos cíclidos como poecílidos, que son los más abundantes ahora en América Central, mientras que las especies que son dominantes en América del Norte, como los bagres, y más dominantes en América del Sur, como los carácidos, no está, tiene una diversidad muy baja en América Central. Y bueno, eso sería todo. No sé si habrán preguntas. Espero no los haya aburrido. Creo que salió un poquito más largo de lo esperado, pero muchas gracias por su atención. Y me gusta dejar esta imagen siempre porque nos muestra la diversidad pasada de nuestro territorio con la gran megafauna que teníamos y que ahora está solo representada por el jaguar, que ni lo tenemos en El Salvador, y el tapir, que tampoco lo tenemos en El Salvador. Pero bueno, ha de haber sido un periodo muy, muy bonito para ser biólogo y andar en estos lugares viendo estos animales tan sorprendentes. Así que bueno, gracias por la atención y espero, no sé si tendrán preguntas. Muy bien, Mauro, gracias. Excelente tu ponencia, me encantó muchísimo. Hay tanto que hablar sobre paleontología, ¿verdad? Mira, tenemos varias preguntas, hay comentarios, pero quiero comenzar con los saludos. Hay mucha gente que te mandó saludos y se conectó de diferentes lugares, no solamente de El Salvador, que normalmente siempre es la mayoría de personas se conectan en El Salvador, pero hubo gente en México, en Estados Unidos, gente de Guatemala también que estuvo viendo la ponencia, de Honduras. Déjame mandarte saludos de parte y saludar a la audiencia, a Glendis Torres, Alberto González, a Melanie Sánchez, a Sofía Grimaldi, a Romeo Marroquín, a Edgar Eduardo Arriaza Silíasar, a Juan de Dios Valdés desde Tabasco, Marta Quesada en España, a Ana María Ledi, Gilma Guerra, Betty Díaz, que es una de nuestras audiencias fieles, ¿verdad? Y que tiene un montón de preguntas que ya te lo voy a leer más adelante. También para Benjamín Rivera, Carlos Peña, Zoila Ramos, a Laura Georgina Vázquez, a Daniel Tenes, Tania Rosales también te estaba viendo desde Estados Unidos, Jim Barbarack también desde Estados Unidos y Jorge Trejo, entre otros. Voy a comenzar con Andrea, en orden de cómo fueron apareciendo las preguntas, ¿verdad? Andrea Rivas pregunta, muy interesante la ponencia, ¿verdad? Felicidades al Museo de Historia Natural por tu trabajo. Pregunta ella, ¿qué espacios y oportunidades existen para aquellos interesados en la paleontología en El Salvador?
Pues bueno, actualmente el único lugar donde se está haciendo paleontología es el Museo de Historia Natural y nosotros siempre estamos abiertos para que la gente llegue, porque igual necesitamos apoyo, ya sea cuando salen excavaciones, porque últimamente han salido bastantes excavaciones, también necesitamos apoyo en el área de conservación, que bueno, ese fue el área en que yo comencé. Cuando llegué al museo, llegué como voluntario en el 2006. Y empecé en el área de conservación. Ya después me empecé a involucrar en excavaciones y en eso. Y es un proceso muy, muy bonito que te atrapa y una vez ya llegas ahí, ya no te sueltan. Entonces, el lugar para hacer paleontología hoy día a día en El Salvador es el Museo de Historia Natural. Y siempre estamos abiertos, con las puertas abiertas para recibir al que quiera llegar a apoyar y bienvenido, pues. Muy bien. Andrea Rivas también pregunta, ¿cuáles son los mayores desafíos que se tienen para desarrollar trabajos en estas temáticas que presentaste? Uy, uno de los mayores desafíos quizás es que no es tan barato hacer un trabajo de paleontología. En el caso de si se toca hacer excavaciones, por ejemplo, no es tan barato. Y también un poco es que se necesita mucho apoyo internacional a la hora de hacer algunas identificaciones, porque no, en el caso de nosotros, los que trabajamos en el museo, la mayoría está. Sus fuertes son mamíferos, pero cuando ya nos toca ver, por ejemplo, invertebrados de hace 120 millones de años, ya topamos, no podemos hacer mucho, entonces sí se necesita mucho apoyo internacional, que gracias al trabajo tanto de UNICE como de otros colegas, hemos tenido avances muy importantes, incluso cuando se desarrolló el Congreso de Paleontología en El Salvador, fue una. Se abrió las puertas para hacer mucho más trabajo, pero es un poco complicado, pues, pero, y lleva años, porque la gente cree que uno saca un fósil de la tierra y este ya está listo para trabajar, ¿no? A veces pasan años que hay que prepararlo y para siquiera poder ser manejable. Entonces, es complicado. Muy bien, te voy a leer un comentario que es un poco largo de parte de Betty Díaz y luego te voy a hacer las preguntas de parte de ella. Dice Betty. Betty es una bióloga de una generación anterior a la mía. Me encanta la información que aporta el Museo de Historia Natural. Hay una obra que le facilita a los estudiantes de secundaria comprender fácilmente sobre los animales prehistóricos. Son dos volúmenes y sus autores son un grupo de biólogos salvadoreños. Me gustaría saber si hay acciones para visibilizar los sitios donde se han encontrado fósiles en El Salvador. Y más adelante retoma y dice, los dos volúmenes que mencioné tienen título Historia Natural de El Salvador, por si los jóvenes de instituciones de bachillerato se interesan en el tema, algunas ediciones las tienen en sus bibliotecas, como el Centro Escolar Francisco Morazán. Es importante fortalecer en ellas el conocimiento de la evolución. Ella se refiere a los documentos del Ministerio de Educación. Sí, es el libro en dos tomos de la historia ecológica y natural de El Salvador, que incluso el trabajo que hay de paleontología ahí fue publicado por Steve Perrigo, que fue un paleontólogo que llegó a trabajar en el Museo de Historia Natural en la década de los 70. Y sí, fue un trabajo, él hizo un trabajo muy interesante, incluso fue el fundador de la Colección Nacional de Paleontología. Y bueno, nosotros estamos tratando de hacer la mayor cantidad de trabajo posible para divulgar todo esto. Por ejemplo, se publicó en el 2014 el catálogo de fósiles de El Salvador, que es como un resumen de los diferentes sitios con los principales hallazgos que se han tenido y se hace de forma cronológica, desde los sitios más antiguos que son del Mesozoico, de Metapán, a los más recientes, como el caso del Tomayate, que resulta ser el sitio paleontológico más importante de la región centroamericana. Así que sí, se están haciendo cosas, pero todavía falta mucho, mucho por hacer. Entonces, sería interesante poder volver a hacer un trabajo como el que se hizo en esa década de los 70 con el Ministerio de Medio Ambiente. Creo que no sé si fue en los 70 o principios de los 80, pero sería interesante volver a publicar algo sobre la historia natural ya con los nuevos hallazgos que se han tenido. Sí. Voy a saltar a Leti, la pregunta de Leti, para hacerte este comentario, esta pregunta que hace Pedro Peña Zúñiga, porque está muy relacionada. Él pregunta,
Él te pregunta que si puedes recomendarle artículos o libros que traten de la filogenia de mamíferos. Sí, bueno, yo tengo varios y tendría que empezar a revisar y se lo puedo hacer llegar para que él, ¿cómo se llama? Hay un libro muy interesante, por ejemplo, pero que está centrado específicamente en artiodáctilos, que es el origen y evolución de los artiodáctilos en inglés, que es todo, hacen una mezcla de filogenia molecular y haciendo encajar también la filogenia de fósiles. Entonces es muy, muy interesante y resuelven muchos de los de enigmas que por años se tenía con la relación entre los artiodáctilos, por ejemplo. Muy interesante. Y sí, yo se los puedo hacer llegar. Incluso creo que tengo copias en digital de estos que podría ver cómo hago para hacerlos. Quizás si me entrega su correo o algo para yo poder hacérselos llegar. Muy bien, yo te sugiero que cuando termine la conferencia puedas revisar los comentarios y si gustas, tú le respondes a cada persona o en este caso a Pedro Peña para esos detalles de correos y todo eso. Volviendo a Betty, Betty nos te hace dos preguntas. Dice, ella ha visto pinturas de grullas en la cueva del Espíritu Santo. Entonces, en alusión, digamos, a la conexión, ¿verdad? Del intercambio. Pero lo que la pregunta principal de ella es que dice, leyó que en nuestro territorio nunca hubieron dinosaurios. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, bueno, hasta la fecha no hay dinosaurios en El Salvador. El único reporte que se ha hecho para América Central de un dinosaurio fue el fémur de un hadrosaurio que fue descubierto en Honduras, en la formación Todos Santos. Lo interesante es que esta formación geológica está presente en El Salvador. Son puntos específicos, tanto en la zona de Metapán como en la zona de San Fernando, en Chalatenango, que podría ser que se puedan encontrar. Lo que pasa es que necesitamos hacer una prospección muy profunda de estos lugares y a veces el tiempo y los recursos no los permiten, pero no es de descartar todavía, ya que en Honduras y muy cerca de acá se han descubierto dinosaurios y podría ser. Pero sí, en lo que respecta al Mesozoico, la mayoría de sedimentos son sedimentos de origen marino, entonces no preservan dinosaurios. Ok, Alberto González te pregunta, ¿es posible encontrar especies nuevas de fósiles del Cenozoico en El Salvador? Sí, es posible. Por ejemplo, un estudio que se hizo con unas maderas que se han encontrado en el sitio paleontológico Cerro del Dragón, que está ubicado en Concepción Quetzaltepeque, en Chalatenango, se hizo unos cortes de la madera y estudios histológicos que se hicieron con gente del herbario del museo de nosotros, con gente de la UNAM, identificaron una nueva especie de Laurasia que le llamaron Laurinoxylon chalatenangensis. Y sí, hay posibilidad de encontrar nuevas especies. Muy bien, hay una profesora de una escuela en el Volcán de San Salvador que le tengo mucho cariño, se llama Carito Mejía. Ella te manda saludos y te pregunta si siempre darán servicios de exposiciones guiadas y actividades lúdicas y cuál será la dinámica de los protocolos para la atención de jóvenes. Pues fíjese que yo por el momento no estoy enterado cómo va a ser. Todavía no sé ni siquiera sé cuándo me va a tocar regresar a trabajar, para ser sincero, pero no creo que todavía se vayan a. Me imagino que sí, se van a abrir los espacios para hacer visitas guiadas, pero todavía no sabría decirle la fecha exacta, cuándo será. Muy bien, tenemos más preguntas y comentarios. Voy a, antes que nada, saludar a Celina de Paz. Ana Luisa Ambrosio te pregunta, te manda saludos. Muchas gracias por la conferencia desde Guatemala. También Efraín Fría, felicitaciones desde Ecuador. Abel Vargas Muñoz desde Costa Rica, ¿verdad? Estuvo excelente, dice Abel. Saludos, Abel, muchas gracias por vernos. Eduardo Arriaza, creo que me pasé la pregunta de Eduardo. Bueno, la cosa es que pregunta, dice, super ponencia, me gustaría que tuviéramos una lista de fauna que emigró norte a sur y viceversa. Es posible sacarla. Bueno, un trabajo muy interesante es este de Woodburn, que es el que
nombra a los episodios del gran intercambio del 1 al 4 y hace una recopilación de las diferentes faunas. Pero, como les repito, la mayor cantidad de trabajo que se ha hecho con respecto al intercambio biótico americano está centrado en mamíferos. Hay información, pero no es tanto como con los mamíferos, pero hay información, por ejemplo, del gran intercambio biótico en plantas a través de las abejas polinizadoras. Hay algunos trabajos con colibríes, hay algunos trabajos con ranas, y si no me equivoco, hay algunos trabajos con algunas serpientes, pero principalmente es con mamíferos. Con mamíferos creo que sí se podría sacar un listado de cuáles son, y habría que hacer mucho más investigación, porque hay que empezar a revisar, porque hay trabajos que no se conocen tanto, pero sí hay trabajos con otros grupos. Ok. Ana María Ledi dice, sería interesante que los programas de estudio, tanto de primaria como de secundaria, incluyeran en las materias de ciencia e historia una visión, aunque fuera de manera superficial, de la información de esta conferencia, y que le deje a los estudiantes la idea de la evolución y la historia. O sea, que la evolución en la historia no inicia con el aparecimiento de los humanos, sino que son millones de años los que nos preceden, y la importancia y particularidades que tiene cada uno de los periodos que se nos está presentando esta mañana. Muchas gracias, Ana María Ledi, por su comentario. Yo, este es el último comentario, si no me equivoco. Yo te hice una pregunta, ¿verdad? Que la voy a reformular, ¿verdad? La escribí pensando en que por qué habían tenido éxito las especies de Norteamérica y no las de Sudamérica, pero en tu ponencia quedó bastante claro en las razones, ¿verdad? Que me encantó encontrar eso ahí, ¿verdad? Y entonces, al final yo te preguntaba qué relación tuvimos los humanos, ¿verdad? Cuando aparecimos y trastocamos todo este intercambio, y si entonces no aparecimos hace 15.000 años, como lo dice la evidencia arqueológica, sino que quizás hace 25 o 30.000 años antes. O sea, ¿cómo ves a los humanos metiéndose ahí en este punto? Los humanos fueron de las últimas olas que entraron a América del Sur. Creo que el registro más antiguo, no soy arqueólogo, pero creo que el registro más antiguo que se tiene en América del Sur son hace 30.000 años en un sitio en Chile. Y bueno, y parece que los humanos están relacionados un poco con la extinción de la megafauna. Todavía es un tema un poco complicado y de mucho debate, pero probablemente tenga que ver con la extinción de los diferentes mamíferos que se conocen como la megafauna. Hay sitios en América del Sur, y bueno, incluso hay un sitio en Nicaragua, donde hay evidencia de huesos de bisonte que han sido carneados por humanos. Entonces hay evidencia de que sí, obviamente nosotros fuimos cazadores de estos animales, y todavía como que por qué se extinguió la megafauna no está del todo claro. Algunos sostienen que fue por cambios climáticos, el paso de un periodo glaciar a interglaciar, no pudieron soportar este tipo de animales y se extinguieron. Pero también es un poco simple esa respuesta, porque desde que iniciaron las glaciaciones en el hemisferio norte, hace 2.7 millones de años, han habido una veintena de ciclos, de cambios de ciclos, y no todos estos ciclos están relacionados con extinciones. Entonces, puede haber sido un conjunto de la presión climática, y a esto se le suma, por ejemplo, que se extinga una especie clave, como si se extingue un mastodonte. Por ejemplo, los mastodontes eran dispersores importantes de semillas. Entonces, las plantas, se cree que eran como los elefantes en África, que mantienen un control ecológico de la distribución de los árboles y permiten que no se desarrolle tanto el dosel y haya más diversidad de plantas en el piso. Entonces, si desaparece una especie que influye tanto en las plantas, estas plantas después van a influir en el siguiente grupo. Y si a eso lo sumas, la presión de un nuevo depredador que las faunas de América
no estaban preparados y podríamos tener algo. Porque algo muy interesante de la distribución de los humanos en el planeta es que, por ejemplo, los humanos aparecen, o por lo menos los homínidos más antiguos aparecen hace 4 millones de años en África. La mayor extinción de megafauna en África ocurre hace como 1,5 millones de años, pero cuando fue la extinción de la megafauna hace 10.000 años, ni se mosquearon en África. ¿Pero por qué? Porque probablemente estos animales evolucionaron junto con nosotros, entonces se adaptaron a nuestra presencia. Pero, ¿qué pasa cuando inició las extinciones en Australia de la megafauna? Empezó hace 40.000 años, por ejemplo. ¿Cuándo llegaron los humanos? Hace 45.000 años, más o menos. Entonces, hay alguna relación. Entonces, no sé, probablemente nosotros tuvimos un poco de culpa en todo eso que pasó. Definitivamente. Muchas gracias, Mauro, por tu ponencia. Yo le cedo la palabra a Alejandra para continuar con la actividad de esta mañana. No, Cuídate mucho. gracias a ustedes por la oportunidad de participar y espero que les haya gustado. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. La verdad que es muchísima información, pero felicidades porque a pesar de que fue una presentación con información densa, en ningún momento fue aburrido, al contrario, cada vez era mucho más enriquecedor. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por la forma en la que lo presentaste también. De verdad que la audiencia estuvo muy participativa. Y bueno, gracias también al Museo de Historia Natural por compartirnos a través de ti todos estos hallazgos y estos resultados. Y esperamos que esta no sea la última vez, sino que sea la primera de muchas en las que nosotros podamos servir como medio para divulgar los resultados que tanto tú con tus investigaciones como otros resultados del museo se puedan expresar, ¿verdad? A través de nosotros. No quiero terminar sin antes compartirles las próximas ponencias. El viernes vamos a estar en compañía de la máster Tatiana Villalobo, quien nos va a estar hablando sobre restauración coralina y cambio climático. Esta presentación será a las 10 de la mañana y siempre por el mismo canal. Seguida de esto, el día sábado vamos a tener a la máster Sofía Grimaldi, quien nos va a hablar sobre, bueno, su tema es enmarañados y chaparros, la variabilidad estructural en manglares de zonas áridas. Así que no descansamos el fin de semana, esta presentación va a ser el sábado a la misma hora, a las 10 de la mañana, así que esperamos contar con la presencia de cada uno de ustedes. Si no van a estar presentes, pues les pedimos el gran favor de que si nos pueden ayudar a compartir información sobre esta charla para todas aquellas personas que a lo mejor sí están interesadas y van a tener la oportunidad de presenciarlas. Así que nuevamente les damos muchas gracias por haber sido parte de esta presentación. Recuerden que pueden encontrar los videos en nuestra página de Facebook, también como el canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Colegio Salvadoreño de Biólogos, donde están todas las conferencias que hasta la fecha se han realizado. Así que, sin nada más que agregar, les agradecemos mucho y les deseamos un feliz día.